Esta es una producción de Fiat Lux México. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Expresarnos es signo de la presencia de Dios. En boca cerrada no entran moscas. Es un dicho que ha servido malamente para privar a ciertas personas de expresar lo que piensan, sienten y quieren. Lo peor es que se aplica casi siempre de manera unidireccional, de los papás a los hijos, del hombre a la mujer, de quienes tienen el poder hacia quienes carecen de él. Por eso es crucial constatar que el Evangelio presenta la capacidad de hablar como un signo de la presencia de Dios. Previamente, los discípulos habían solicitado a Jesús tener voz propia en la oración. Después, él mismo les había dicho que solicitaran el don del Espíritu para poder discernir. Ahora, se precisa que cuando alguien recupera la voz propia, algo nuevo comienza a irrumpir en la realidad. Esta recuperación no deja indiferente a nadie. Algunos se admiran, se sorprenden con esperanza, pues el reino de Dios está llegando. Otros murmuran, especialmente los jefes religiosos, para quienes aquello era una manifestación de lo maligno. Les parecía inconcebible que alguien recuperara la palabra, que alguien tuviera voz propia, porque resultaba una amenaza para sus intereses. ¿Por qué tenemos dificultad para expresar lo que sentimos o pensamos? ¿Qué deberíamos hacer para ayudar a otros a expresarse?